A ver, ¿cómo la presento? Es la primer candidata a concejal, precandidata a concejal de, dentro del justicialismo, de las diversas, no sé si decir corrientes de pensamiento o las diversas listas que se fueron conformando en la ciudad de Santa Fe. Pero yo diría que es la más joven, me parece, si no es la más joven de toda la, toda la categoría de concejales y me parece de las candidatas más jóvenes que se hayan presentado en toda la provincia, estamos pegando en el palo. Hay que ser indiscretos con la edad, Rodri. Sí, sí. Bueno, pero ella puede decir, la verdad. O sea, nosotros, digamos, ya viste, tenemos que empezar a descontarnos, Usted no todavía, Chechu, porque todavía se mantiene. No pasó. Le falta mucho para pasar la década, la tercera década. Jorgelina Mudaliel, un fuerte el aplauso, Fuerte el aplauso. ¿Cómo le va, Jorgelina? ¿Bien? Muy bien, Rodri. Bueno, si se tiene que. Usted se tiene que presentar. Ante la gente, ¿cómo se presentaría? ¿Usted es estudiante, es profesional ya recibida, bueno, más allá de militante de justicialismo? ¿Cómo se presentaría? Me presentaría con una relación complicada con la señora Tesis. Estoy haciendo la tesis, estudio sociología. Ajá. Y soy bachiller universitaria, pero para ser licenciada estoy ahí con la tesis. Después de todo este camino vamos a sentarnos a finalizar, a terminarla. ¿Está distanciada con esa señora? Estoy distanciada. Bueno, vamos a mostrar a todos los jóvenes dirigentes, ya no militantes, porque tienen que pasar esa línea, digamos, de cruzar esa línea, delgada línea de ser militantes a ser dirigentes. Ellos seguramente van a ser los grandes representantes de justicialismo en los próximos años. Está Franquito Boca ahí al principio, no más allá de los... de los que están acompañando a Jorgelina. A ver, la pregunta que te hago me parece como para romper el hielo. ¿Por qué jóvenes militantes que habitualmente van contra, yo no sé si decir los aparatos, pero sí van contra monstruos, digamos, que vienen hace muchísimos años en la política de justicialismo, van a participar con una lista que es un sub-30, digamos, aproximadamente? Quizás alguno supere la barrera de los 30, pero digo, ¿por qué se decidieron a estar todos juntos y presentar una plataforma política? Bueno, la decisión llegó por nuestro trabajo, que hace muchísimo tiempo que venimos militando. Pregunto, ¿miro a la cámara? Miro donde te sientas cómoda. Siéntese cómoda. Bueno, y hace muchísimo tiempo que venimos trabajando y decidimos armar esta lista porque consideramos que el justicialismo estaba atravesando un momento difícil. Hubo fracturas y nosotros dijimos que queríamos representar a la juventud peronista, ponernos en la camiseta, levantar la bandera y salir a la cancha en este momento tan difícil, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos, decime más o menos los integrantes de la lista, por lo menos los primeros 5, digamos, como para ir conociendo quiénes son las personas que están trabajando en esta lista y que seguramente han desde pintado paredes, colgado afiches o pegado afiches, colgados banderas o llevado banderas de los candidatos, han repartido folletos, digamos, para otros candidatos, y que por primera vez ustedes van a generar todo esto, y están generándolo, porque me consta que estuvieron este fin de semana, por ejemplo, en el evento que hubo enfrente de la cervecería. ¿Por qué toda esta gente te está acompañando, digamos? Y decime quiénes son los integrantes de la lista. Bueno, en segundo lugar, quien me sigue, Carlos Monzón, que está allá. Charlie. Vamos tomándolos. Levante la mano, digamos, alumno. Alumno Carlos Monzón, a ver, ahí está. Presente, muy bien. Perfecto. Franco Bock. Franquito, bueno, ya es conocido, acá está el capitán. Gonzalo Dale. Farina, que hoy no pudo venir porque se tuvo que quedar con el hijo. Bien. Brian Gómez. Uh-huh. Agostina Ferrarini. Bien. Perfecto, ahí está. Esos son los que me acompañan hoy. Vos decías una fractura del justicialismo. Se nota cuando hay tanta oferta dentro del justicialismo de listas de concejales. ¿Por qué pensás, a ver, desde tu mirada como joven dirigente, por qué? ¿Por qué pensás que sucedió esto? Y yo creo que estas cosas suceden cuando lo personal se pone sobre lo colectivo. Uh-huh. O sea, es mi opinión. Esto estoy hablando desde Jorgelina. A ver, el título es La realidad es porque lo personal, la realidad del PJ de hoy, lo personal sobrepasa, digamos, lo colectivo, o sea, está por encima de lo colectivo.
Me parece un buen momento como para empezar las preguntas de qué significa esto. Dale, Sergio. Bueno, en principio, ¿cuál es el sentimiento colectivo que atraviesa hoy la lista de personas que acabas de mencionar? ¿Y cuáles son las prioridades que se le presentan hoy a la gente con la cual ustedes hablan? Sin, digamos, la necesidad de arrogarse, como hacen algunos candidatos, la capacidad de pensar lo que piensa la gente, ese ente inabarcable de alguna forma. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que perciben en la campaña? ¿Cuál es la urgencia del santafesino promedio, si se quiere? Bueno, en cuanto a lo colectivo, nosotros, como te digo, somos todos jóvenes, se podrá ver. Y estamos todos en una misma línea, o sea, nadie es más que otro y eso se ve porque consultamos todos y trabajamos en conjunto todo el tiempo. En cuanto a las necesidades de los santafesinos, estuvimos caminando, o sea, venimos caminando hace tiempo y esta semana es el principal problema que tenemos en la ciudad, el tema de las inundaciones. Yo me inundé en 2013, sé lo que se siente. Estuvimos hablando con los ciudadanos, con las personas con las que estuvimos en los barrios, nos dijeron que ellos ven que hay una clara política instaurada en el centro de la ciudad que permite que el presupuesto se distribuya en un sector y no en toda la sociedad, y que ellos son conscientes de que eso pasa, o sea, que no es que ellos no lo ven, y que realmente están muy mal porque hoy hablábamos con Virantes, la lluvia se convirtió en un problema para el santafesino, o sea, ya no es más, o decís, ay, va a llover, me voy a dormir una siesta y voy a tomar unos mates. Hoy en día está por llover y el santafesino tiembla, sobre todo en los barrios. Creo que ese es un principal problema. Yo creo que hay que declarar un plan de contingencia porque el santafesino tiene que entender que la inundación es, o sea, como por ejemplo en San Juan, un chico de 5 años sabe qué hacer cuando hay un sismo, el santafesino tiene que saber y estar preparado qué hacer cuando se inunda. No puede ser que llueva y que desde la municipalidad, los empleados no vayan a trabajar. La gente que tiene que activar las bombas no fue porque llovía. O sea, yo creo que hay que pensar un plan estratégico y estar preparado frente a la inundación. No que llueva y en ese momento suspender el transporte, que la gente no llegue al trabajo. No, la persona que tiene que encender las bombas para solucionar el problema de los santafesinos y de los barrios tiene que estar en ese lugar. No puede no ir a trabajar porque no puede llegar o porque no tiene colectivo o porque vive en un barrio que se inunda. Esas pequeñas cosas se tienen que pensar. O sea, tiene que haber un plan estratégico, un plan de contingencia y de emergencia frente a las inundaciones. O sea, las personas se siguen inundando y no hay soluciones de ningún tipo. Las soluciones generan más caos. Creo que ese es el principal problema, o sea, no es el principal, es el problema más reciente que toda la gente estaba muy, muy dolida por eso, pero después hay muchísimos problemas más. Dale, Héctor Galeano. Te puedo tutear. Sí. ¿Cómo te...? ¿Por qué? Adelante, adelante. No, porque hay que aclarar a la gente. Antes de que comencemos el cuestionario y la presentación de Jorge Lina, le digo... ¿Usted cómo se llama? No, un antiguo absoluto, digamos. Y lo aclaré bueno. Que cuando no conozco una persona, primero la trato a usted. Bien. Bueno, Jorgelina, ¿dónde te ubicás ideológicamente? El peronismo hoy es bastante es una calle bastante ancha y por esa calle entran muchas ideologías. ¿Por dónde te ubicás vos? ¿En cuál? Yo levanto las banderas de Perón y de Eva. O sea, tu pregunta está orientada a que yo diga... Lo que quieras decir. Lo que yo quiera decir. No, yo me ubico dentro de la juventud que se sumó a partir de un proyecto. Creemos que desde el 2003 hubo un cambio en Argentina. La juventud empezó a tener un protagonismo bastante manifiesto. Nosotros somos hijos de ese proceso. Nos sumamos a militar. Yo particularmente me subí a militar en el 2009. Y creo que... O sea, me ubico en el lugar de levantar las banderas de todas las conquistas de estos años y defender todo lo que hemos conseguido en ese lugar del peronismo. ¿Por qué crees que dos cuestiones son muy generales y muy estructurales al mismo tiempo, pero esto es televisión y sabrás que la respuesta debe ser breve? ¿Por qué crees que, lo hablamos en otro momento también con otros dirigentes políticos, por qué crees que el kirchnerismo con toda esta década que considera ganada y con conquistas que uno puede estar totalmente de acuerdo... termina un proceso y la derecha evidentemente tiene la mejor opción para hacer gobierno en las próximas elecciones, por lo menos así lo dicen los sondeos? ¿Por qué crees eso en primer lugar? ¿Y por qué crees que el kirchnerismo de Santa Fe no mueve el amperímetro? En términos electorales me refiero. Yo creo que las conquistas que se dieron con este proceso, los derechos conquistados, el aumento de empleo y demás son reales. Después las personas que dirigen en cada lugar son personas. O sea,
por ahí no pueden representar justamente un proyecto, no pueden representar colectivamente las ideas y por ahí la gente no ve eso porque no se transmite bien o porque no pueden llegar a ese tipo de información en parte y porque, como te digo, si bien es un proyecto y un proceso que se viene dando, del cual estamos a favor de muchas cosas, como de otras cosas no, yo creo que las personas son personas. O sea, que por ahí en Santa Fe, si el kirchnerismo no mueve el perímetro, tiene que ver mucho con una autocrítica al interior del kirchnerismo santafesino, del peronismo en general, de entender qué pasó o qué se hizo mal que genera ese tipo de cuestiones. Porque a Cristina le va evidentemente muy bien, electoralmente hablando, en Santa Fe, en la provincia, en Santa Fe ciudad. Sin embargo, lo charlábamos con Sessoni hace unos días atrás, el justicialismo tiene pocos puros como concejales electos, puros PJ, y los que había se fueron al PRO, muchos, y por lo cual otros se fueron a 100% santafesino. Digamos, ¿por qué el peronismo tiene esta diáspora, digamos, a nivel local? Bueno, te vuelvo a repetir, yo creo que las personas, por más de que levanten banderas... Y la gente se da cuenta, digamos, no representa el proyecto y claro, la gente se da cuenta. Son personas que tienen otros intereses y cada uno decide y hace lo que quiere. O sea, yo no juzgo a nadie, pero no lo comparto. Esta lista es de la JP, justamente decidimos armarla e ir a elecciones porque entendimos que era el momento de representar a la verdadera JP. Dale, con Juan y Citroni. Es una odisea hoy conformar una lista y presentarse a elecciones. En realidad dos preguntas en una, teniendo en cuenta sobre todo el financiamiento de las campañas electorales, que no es para nada fácil, eso por un lado. Y por otro lado, si intentaron conformar una lista y se les cerraron las puertas, quizá ese es el motivo de la decisión de generar una lista propia. El motivo de generar una lista propia es frente a la coyuntura actual. Como te digo, venimos trabajando hace muchísimo tiempo, pero decidimos formar parte de esto e ir a elecciones para representar a la juventud peronista, sobre todo en esta división que hubo y en estas cosas que ya venía, o sea, porque o sea, en la sociedad se supo cuando ya estaba el hecho consumado. Al interior esto ya se venía sabiendo de alguna manera. Siempre hay rumores, siempre bueno, pero se sospecha. Se puede representar a la juventud formando parte de una lista también y no conformando una. Claro, por eso la pregunta. No, decidimos formar la lista porque considerábamos que estábamos preparados para asumir el desafío. Queríamos hacerlo, o sea, queríamos tener nuestra lista y demostrarle al santafesino que estábamos en condiciones de representarlo. ¿Es una odisea económicamente hablando? Muy, realmente. Pero bueno, nosotros sabemos dónde nos metemos y la verdad que con los recursos que tenemos y a pulmón y como sea, estamos haciendo todo lo posible para que nos conozcan sobre todo. Porque aparte hay que saber que con el sistema de boleta única, tema de capar, o sea, somos una lista, somos un equipo, pero el primer candidato es el que tiene que aparecer. Nosotros no somos una figura conocida, o sea, no tenemos claro. La suerte de que nos conocían de antes y aparecimos en la política y ya nos conocen, ¿no? Son las campañas, independientemente de las ideologías y de los partidos, que se pagan con muchas ganas, y mucho patear la calle, y mucha volanteada y mucho estar también. Estamos todo el día haciendo todo. Por ahí dicen, pero ustedes los candidatos no tendrían que volantear, tendrían que... ¿Qué? No, vamos a volantear, si no, o sea, tenemos claro. Que hacer todo. ¿Y después de acá no vamos a volantear, o sea, nos cambiamos y a volantear. Paula Neto. ¿Y qué expectativas tienen justamente de cara a estas elecciones? Y nosotros las expectativas que tenemos justamente es representar a la juventud en cuanto, o sea, que se vean reflejados en nosotros para, a la hora de elegir a quién votar. Independientemente del partido político, nuestras ideas van en sintonía con la mayor parte de la juventud. Somos todos jóvenes, somos de diferentes barrios, a cada uno tiene un sondeo de dónde se mueve. Y bueno, queremos representarlos y queremos justamente que los jóvenes confíen en nosotros y todas esas personas que quieren un recambio generacional en la política, que quieren caras nuevas. La última pregunta, Chechu Comer. Bueno, Jorgelina, te lo pregunto como dirigente política y como ciudadana también. ¿Qué opinión te merece la actuación del actual Consejo Deliberante? Yo creo que el actual Consejo Deliberante no está solucionando nada. Acá usted, señorita, tiene que tirar una bomba, si no, no... Con nombre y apellido. Si no, vale, esta nota es un fracaso. De nada valió, si no. De nada valió su presencia aquí. Acá tiene que decir... No le metan cuestión, digamos, no es que le queremos meter presión. Esta es la pregunta acá, bomba. No, esta es la bomba donde tiene que dejarnos un título. Una mancha de sangre tiene que dar. Tiene que empezar a conocer lo que es el show business político. Un poco de piedad. No, yo creo que el Consejo Deliberante, cuando se... Por ejemplo, se votó el tema del presupuesto, la cuestión de los espacios públicos. Yo no estuve a favor, o sea, como te digo, vos podés levantar la bandera de un proyecto, pero después cada persona, o sea, decide por su... O sea, tiene su ideología y actúa en consecuencia, por lo menos nosotros. El presupuesto, por ejemplo, que se votó para este año, no estoy con las personas que votaron a favor, que bueno, que la mayoría no está ahora, así que puede ser que...
que me sienta más aliviada, no me pareció, por una cuestión de que el presupuesto del municipio demuestra claramente hacia dónde va dirigido este año la gestión. O sea, en comunicación tiene un presupuesto de 40 millones, 45 millones, en cultura también, pero en dirección de riesgo, justamente lo que estamos hablando de las inundaciones, destinan un 22 millones. O sea, ¿cómo puede ser que en comunicación gasten 45 y en cuestiones de riesgo gasten 22 millones? Entonces yo digo, es muy claro hacia dónde va dirigido el presupuesto del gobierno. Y es muy claro las cosas que se van a solucionar o lo que ellos quieren mostrar y lo que no. Yo creo que no me parece correcto que haya las personas que han votado a favor del presupuesto del modo en que lo hicieron, porque no es un presupuesto que refleje las necesidades que hay que solucionar hoy en día en Santa Fe. Bueno, algunos mensajes. Después del corte vamos a ir con la música, vamos a venir con la música de los Acústic Clásicos. Dice, qué placer, mira qué contradicción esta del 506, qué placer oír una joven idealista y realista, o sea, dice, que no se alinea con los viejos ladrones acostumbrados del partido. Otto, dice Alfredo, 53 años. Grande Jorgelina, dice el 843, en Barrio Centenario te apoyamos. El 926, esto es simple, el peronismo le pasó Reutemann y la política rentada. Uno de Paraná dice, el 684, hola chicos, soy de Paraná, yo tengo bronca porque somos personas como los jóvenes, pero tengo 50 años y no conseguimos trabajo, ojalá se nos diera un plan, dice. Bueno, el 946 te dice, ¿de qué conquistas hablas? Asignaciones familiares sin trabajar. Bueno, no es así. Respetámoslo cada uno. Es tan simplista la cuestión. El 856 habla de una contradicción que tiene que ver con el San Patricio. ¿Qué proyectos tienen sobre el colectivo urbano? Dice Orlando. Otro orgullo peronista, dice el 087. Felicitaciones, Jorgelina, Ulises. Todos los políticos hablan muy bien, nadie se acuerda de defender a los jubilados y pensionados y pedir al gobierno provincial y municipal que abonen los 1.500 pesos. Bueno, muchos mensajes que no podemos cumplir. Jorge, muchas gracias. Jorge, gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a invitarla próximamente con toda la banda. Mostrámela. toda la banda. Del Golden Rocket. Sí. Ahí está. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos con toda la música de los Acústic Clásicos.